Dios te bendiga y gracias por ver este video. La verdad es que no me lo esperaba. Lamento mucho no haber subido videos esta semana, pero esta semana me la pasé poniéndome al corriente con respecto a los correos electrónicos y a los mensajes que muy amablemente tú me envías. Realmente no me esperaba que hubiera tanta respuesta y tanta necesidad por parte del pueblo de Dios. Es increíble ver cuánta necesidad de consejo y de guía pastoral tiene el pueblo de Dios. Pero quisiera tomar un poco de tu tiempo para contarte algunas cosas que van a ocurrir con este canal. Primero, cuando comencé este canal, lo comencé subiendo lecturas de textos cristianos antiguos que yo mismo traducía. Luego con el tiempo se suscribieron muchas personas y me comenzaron a llegar muchos correos electrónicos con respecto a preguntas sobre los textos que yo leía. Y luego, con el pasar del tiempo, me di cuenta de que muy probablemente sería buena idea subir videos con explicaciones o parafraseando los textos que yo leía, porque había muchas personas a las que no les quedaba muy claro qué es lo que trataba de decir el texto. Y entonces comencé a subir videos mostrando mi rostro, y mucha, mucha gente se comenzó a suscribir. Y me empezaron a llegar más correos electrónicos. Y las preguntas de esos correos electrónicos eran sobre cuestiones de cómo aplicar lo que se. Entendía sobre esos textos cristianos antiguos basados en la Biblia, que no son más que prédicas antiguas, de cómo aplicar esos textos o ese conocimiento teológico a la vida diaria, a cuestiones de la vida práctica. Y entonces comencé a subir no solo videos de textos antiguos y paráfrasis de textos antiguos, sino también videos tocando temas bien puntuales de cosas de la vida diaria que la gente me preguntaba mucho, mucho por correo electrónico o por mensaje. Yo creo que la teología, entendida como el conocimiento de Dios y de su voluntad a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que en realidad no es nada menos que Dios mismo revelándose a su pueblo a través de su palabra, porque Él ha decidido revelarse a través de su palabra. Yo creo que esa teología, si no produce en la persona que estudia eso, que estudia la palabra de Dios, que quiere conocer a Dios, yo creo que esa teología, si no produce en esa persona el buscar amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, yo creo que esa teología no vale nada. Yo creo que esa teología es vana. Yo creo que eso es un desperdicio y es desechar lo que Dios le revela a uno de manera personal y particular. De su persona y de su voluntad. La teología, el conocimiento de Dios tiene que ponerse en práctica. La teología y el conocimiento de Dios tiene que pasar de aquí a acá. Mira, lo que me ocurrió es que mi corazón se comenzó a cargar con el dolor y el pesar de las personas que me escribían. Y yo trataba de ayudarles en lo que pudiera. Yo no me esperaba que esto fuera a tener este tipo de respuestas. Son tantas las personas que necesitan ser escuchadas y ser guiadas. Yo no soy pastor. Creo que ya lo sabes, lo he repetido muchas veces en mis videos. Yo no soy pastor y no tengo un llamado al ministerio. Y de hecho, yo no me atrevería a ser pastor porque entre más entiendo la increíble responsabilidad que tienen los pastores por el rebaño que les ha sido. Dado a cargo, y entre más entiendo la seriedad de la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, para que cuando uno predica, no predique error, porque Satanás utiliza el error para engañar al pueblo de Dios, entre más entiendo esas verdades, más tiemblo ante esas responsabilidades. Yo definitivamente no podría ser pastor, me la pasaría temblando todo el tiempo, pero sí soy un hermano que. Intenta ayudar a sus demás hermanos a llevar sus cargas. Eso no tiene nada de especial, eso es algo que... Todos los cristianos tenemos el impulso de hacer. Y de hecho, eso es algo que está ordenado en la palabra de Dios. Llevar las cargas los unos de los otros. Y entonces, como yo tengo un canal de YouTube en el que puedo llegar a varias personas, pues entonces intento tomar temas o tratar temas según lo que leo en los mensajes y correos electrónicos que me escriben, según veo la necesidad. Y esa es la explicación de cómo mi canal que trataba solo sendas antiguas, prédicas antiguas para la iglesia moderna. Ahora tiene nueva programación, ahora incluyo dos programas más que se llaman Hombres de Cristo y Teología Práctica. Ahora bien, a muchos hermanos y a muchas hermanas no les ha gustado el cambio. Muchos de ellos sienten que los temas que tratan teología, práctica y hombres de Cristo son temas más bien irrelevantes e incluso algunos de ellos piensan que son temas mundanos. Y yo entiendo por qué ocurre eso, yo entiendo ese tren de pensamiento. Eso ocurre porque nos acostumbramos a la solemnidad y a la sobriedad aparente de ciertos temas espirituales. Es decir, a veces uno comienza a pensar que si uno conoce los principios teológicos correctos, entonces uno automáticamente comienza a vivir la vida que Dios espera. Y en algunas personas es así, en verdad, en algunas personas es así. Normalmente ocurre así en las personas más intelectuales, es decir, en las personas a las que Dios les dio más capacidad de entendimiento. Por eso dice la Biblia que ninguno tenga un concepto más elevado de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces es evidente partiendo de ese texto bíblico que no todos somos iguales. Habemos personas que necesitamos ser aconsejados y necesitamos que se nos explique de qué manera nos afectan los principios teológicos o los principios del conocimiento de Dios o los principios de la revelación de Dios. Es por eso, por esas personas que necesitamos ese tipo de explicación que nació hombres de Cristo y nació teología práctica. Ahora bien, no estoy justificando ni me estoy disculpando por la existencia de esos programas. Porque no estoy aquí para agradar a nadie, sino solo a mi Salvador y Señor Jesucristo. No, no me estoy disculpando ni me estoy justificando. Pero sí quiero explicar la razón de mi siguiente movimiento en este canal. Sendas antiguas tendrá su propio canal no sé que tanta gente se va a suscribir a ese canal de sendas antiguas pero eso no es lo importante lo importante es que los hermanos que prefieren cosas que los desafíen intelectual y espiritualmente tendrán un lugar donde podrán encontrar un esfuerzo de llevar ese tipo de contenido muy pronto si el señor lo permite habrá noticias sobre eso Ahora, el segundo punto, debido a que muchos de los correos electrónicos y muchos de los comentarios que recibo a través de Facebook, Twitter, Instagram, eh, tratan el mismo tema, es decir, muchos de los mensajes que me envían son de personas que tienen las mismas preguntas y las mismas angustias. Debido a eso, próximamente voy a tomar algunos de los correos electrónicos que me escriben o algunos de los mensajes de Twitter, Instagram y Facebook. Y los voy a leer en video y los voy a responder en ese video y los voy a publicar aquí en YouTube sin mencionar el nombre del que lo envía. El propósito es llevar o dirigir a las personas que hagan esas mismas preguntas o tengan ese mismo tipo de angustias a esos videos. Los voy a dirigir a esos videos y si aún continúan con preguntas o quieren tratarlo de manera más personal, yo voy a estar totalmente disponible a atenderlos. El único propósito de todo esto es poder atender a más personas de una manera más rápida. Lo cual me lleva al tercero y penúltimo punto. Las personas que me han enviado correos electrónicos o me han escrito por Facebook o Twitter o Instagram y que ya tienen bastante tiempo que me escribieron y que no han recibido una respuesta de mi parte. Les ruego que por favor me escriban otra vez. El problema es que yo no sabía cómo manejar esto de las redes sociales y cómo organizar los correos electrónicos. Pero ya estoy aprendiendo, pero creo que en el proceso de aprendizaje perdí muchos de los correos electrónicos y muchos de los mensajes. Así es que te ruego, te ruego que me vuelvas a escribir para poder contestarte. Y el cuarto y último punto. Muchísimas, muchísimas personas me han escrito acerca del divorcio. Y puntualmente muchísimas, muchísimas de esas personas me han preguntado si las personas divorciadas pueden volverse a casar. Claro, visto desde una perspectiva bíblica. En mi video sobre el divorcio mencioné lo que se conoce como la cláusula de excepción de Mateo 19. Es donde habla sobre el divorcio y la fornicación. Y mencioné que eso en realidad no es una cláusula de excepción. Ahí no se está permitiendo el divorcio. No, ese pasaje no es una cláusula de excepción. El punto de ese pasaje no es mostrar que el divorcio está permitido en ciertas circunstancias. El punto de ese pasaje de Mateo 19 es mostrar que cualquier persona que se divorcie por cualquier causa produce con eso una situación de adulterio para la persona que inocentemente fue repudiada. A esa persona, a la que fue repudiada por cualquier circunstancia, a esa persona, su esposo, la convierte en una adúltera si es que esa mujer se casa con otro varón. Ese es el punto de ese pasaje. Pero si el Señor lo permite, voy a explicar mejor eso en un próximo video. Ahora bien, yo creo firmemente que una persona que se divorció por una razón bíblicamente justificable tiene todo el derecho de volverse a casar. Y de hecho, yo creo que esa persona debería casarse. Si es que es joven, debería volverse a casar para no entrar en tentación. Pero hermano, no hay justificación para el divorcio. No, sí, sí la hay. Pero esa justificación para el divorcio no está en Mateo 19. Es más, Dios mismo habla en términos de haberse divorciado del pueblo de Israel en Jeremías 3.8. Puedes revisarlo y verás cómo Dios le entregó una carta de repudio a Israel. Dios le entregó una carta de divorcio a Israel, claro que después lo volvió a recibir, pero el punto es que hay circunstancias en que debido a la dureza del corazón del repudiado, el divorcio es justificable. Pero al final esta es mi opinión y creo que tengo bases bíblicas para demostrarlo. Pero si quieres un consejo sobre tu matrimonio, acércate a tu pastor, acércate a una iglesia. Cualquier cosa que un extraño a través de una cámara te pueda decir no es ni de cerca tan efectiva y tan beneficiosa para ti como acercarte a tu pastor y a tu iglesia y contarle todas tus cosas. Pero bien, son todos los anuncios por el momento. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.